Javi no es que sepa, es que lo borda. Cose. Tiene solo 11 años y ha empezado a seguir los pasos de las grandes, más grandes de la canción. ¡Un aplauso para Celia! Bienvenida, guapa. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Un poquito nerviosa? Nah. Bueno, nosotros sabemos que tú tienes ya loca, loquita, loca a la familia, al barrio y a todo el mundo. Cuéntanos, ¿cuál es tu talento? Mi talento es que me encanta cuando canto, me encanta que la gente esté conmigo y me diga, Celia, lo haces genial. Bueno, o sea, que usted se dedica a cantar. Bueno, tú sabes que será el público quien decida si tú o tu rival de hoy, que lo conoceremos dentro de un ratito, pasan a la ronda final. De momento, mientras se te van pasando un poquito los nervios, vamos a conocerte un poquito mejor, ¿nos dejas? Pues mira, ahí está. A sus 11 años, Celia ya es toda una adolescente. Amiga de sus amigas, lo que más le divierte es posar delante de una cámara. Mi hija canta tan bien y tiene una voz tan bonita que estoy segura que va a ganar esta noche porque es la mejor. Alegre y con mucho desparpajo, convierte lo primero que pilla en un micro para ensayar y cantar a toda su familia. Nadie escapa a su potente voz. Eres mi hombre y yo tu mujer. ¿Podrá Celia convertirse hoy en una gran estrella de la canción y convencer a nuestro exigente público? Señoras y señores, una niña sobre el escenario con una voz, un talento y un poderío que no va a dejar indiferente a nadie. Y menuda canción fue tampoco tu cariño de la gran Rocío Dúrcal en la voz de Celia. Te dejarás de querer y lo has conseguido.
Felicidades, Celia. Qué talento, eso es talento y lo demás son metangadas. Has estado espectacular. Sí, señor. Menudo aplauso, merecidísimo.